una semana del inicio de la tregua recogemos el testimonio del párroco católico de Gaza, que en días pasados se reunió en Roma con el Papa Francisco. La comunidad cristiana de Belén celebró la fiesta de la Beata Miriam de Jesús Crucificado, la pequeña árabe de Oriente Medio. Comienzo del curso escolar complicado para las escuelas católicas en Israel. El Estado ha reducido la financiación a estas instituciones que educan a la mayoría de los alumnos árabes en el país. Una delegación de las iglesias de Tierra Santa en Budapest para llevar un mensaje de unidad y paz a través del lenguaje universal de la música. El rostro del padre Jorge Hernández muestra cansancio y desgaste, pero no desesperación ni resignación. El párroco de la Iglesia Latina en Gaza, dedicada a la Sagrada Familia, poco después de la firma de la tregua en la Franja, voló a Roma para reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano. Vuelve ahora a Tierra Santa para llevar a su comunidad el mensaje del Santo Padre. El del Papa ha sido todo el tiempo un enorme aliento hacia los cristianos para que se queden, que él ha sintetizado en esta frase evangélica: ser sal de la tierra. La sal de la tierra siempre es poca, pero es necesaria. El párroco de Gaza fue al Vaticano también para agradecer personalmente a Francisco su cercanía durante las semanas del conflicto. Nos ha enviado un mail, personalmente, que nosotros enseguida tradujimos al árabe y dimos a conocer a todos los cristianos de Gaza, que han agradecido este delicado gesto del Papa Francisco. Las gracias se amplían a todos aquellos que, de tantas maneras, se han acercado a las personas de Gaza. Un agradecimiento enorme a todas las personas del mundo que nos han acompañado, que han rezado por nosotros. Enfermos que ofrecen su sacrificio para la paz en Tierra Santa. El relato del padre Jorge da voz al drama de un mes y medio de bombardeos, vistos a través de los ojos de los cristianos de la Franja. Ha habido momentos difíciles, también de gran peligro, momentos entre la vida y la muerte, en los que hemos acompañado a personas que han tenido desgracias. No olvidemos que ha habido muertos cristianos, por tanto, siendo tan pequeña nuestra comunidad, de 136 católicos más un millar de cristianos ortodoxos, somos casi una sola familia. Por tanto, hemos sentido, sufrido como una sola familia. En la sencillez del padre Jorge se entrevé la fuerza de quien con valentía, pero sobre todo sostenido por la fe, se arremanga cada día por su comunidad. Hay una montaña de trabajo que neanche noi habíamos sopesado porque no habíamos avuto veramente el tiempo. Hay un montón de trabajo por hacer que ni siquiera nosotros hemos sopesado porque no hemos tenido tiempo. Ha habido esta guerra, hemos podido ir a Roma, he vuelto y ni siquiera sé por dónde empezar. Quien ha vivido una guerra sabe qué significa la posguerra. Todos en este momento debemos ser fuertes y empezar de cero. No hablo solo de Gaza, sino de las dos partes que han participado en esta guerra, también Israel, porque nadie vence en una guerra. Cada uno deberá pagar a su manera las consecuencias de la guerra. Porque nessuno vince en una guerra. Nessuno vince, ognuno dovrà pagare a modo suo le conseguenze di una guerra. La tregua, según el padre Hernández, es un primer paso hacia la paz solo con ciertas condiciones. Decidimos con el Papa Francisco, la paz es posible. La paz nos vuelve a pedir, nos pide, exige justicia, sin la cual no se puede hablar de auténtica paz. En el tiempo largo y complejo de la reconstrucción, hace falta redescubrir, como ha pedido también el Papa, el sentido más profundo de la presencia cristiana en una tierra tan atormentada. Creo que la presencia de cristianos en todo Oriente Medio, en Tierra Santa, en Gaza, debe ser contemplada con una visión sobrenatural. Si borramos esta dimensión espiritual, teológica, de la presencia de los cristianos para custodiar Tierra Santa, para custodiar la tierra de Jesucristo, no queda nada. Es el fin. Este es el sentido. No, quello il fine, quello il senso.
Beatificada el 13 de noviembre de 1983 por Juan Pablo II, su vida de humildad y sus dones extraordinarios continúan siendo un punto de referencia para los cristianos de Tierra Santa, que el martes pasado llegaron en gran número al Carmelo de Belén, donde ella vivió, para celebrar y rezar ante las reliquias y las imágenes de la pequeña árabe, venerada por la Iglesia como modelo de paz. Sor Miriam Bauardi es nuestra pequeña beata. Para nosotros ella representa un bellísimo símbolo, sobre todo hoy que los cristianos de Oriente Medio viven en medio de tanta violencia. Es una beata que sufrió también cierta forma de violencia. Su vida fue un milagro, tuvo la ayuda de la Virgen. Además, para todos nosotros, es un símbolo de los milagros y de la presencia de Dios en medio de su pueblo, incluso con tanta violencia. En medio del su pueblo, aunque se eche tanta violencia. Nacida el 15 de enero de 1846 en la ciudad de Abelén, en la Galilea, Miriam era la hija más pequeña de los padres María y Jorge Bauardi Chayín. Su madre había perdido a 12 niños, fallecidos muy jóvenes. Es en Belén que la pareja, después de haber visitado la iglesia de la Natividad y la Gruta de la Leche, reza a la Madre del Cielo para que le conceda una hija. El milagro se cumple y la pequeña recibe el nombre de Miriam en honor a la Virgen María. La celebración fue presidida por el obispo Melquita de la Iglesia Católica de Rito Griego, el arzobispo Joseph Jules Serey, en una iglesia llena de fieles que al término de la misa, con devoción, rindieron homenaje a las reliquias de la Beata, expuestas en la iglesia, que centenares de peregrinos visitan cada año. El Carmelo se construyó sobre una colina en Belén donde, según una inspiración de la Beata Carmelita, era el lugar donde nació el rey David, lugar donde Jesús indicó construir el Carmelo. En países de América Latina como Brasil, la Beata es conocida por su gran devoción al Espíritu Santo. Los dones que poseía, según Monseñor Serey, son hoy todavía más necesarios para una vida de santidad. Nos ayudan en este momento a ser santos. No es sencillo y necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de los dones de su Espíritu Santo. Es una gracia participar en la fiesta de la Beata Mariam de Jesús Crucificado. La Beata María de Jesús Crucificado. Según el sacerdote carmelita, el padre Abdu, la vida de la pequeña árabe representa un ejemplo de santidad en un mundo que tiene sed de testimonios auténticos y no esconde las expectativas de una futura canonización de la Beata. Estamos celebrando la fiesta de Miriam Bauardi. Deseo que pronto pueda convertirse en santa de nuestra iglesia. Era una hermana carmelita. Vivió la espiritualidad carmelita de manera completa. El suyo es un mensaje para la iglesia de hoy. Ella nos recuerda que es posible ser santos también hoy. Vuelven a sus pupitres el 1 de septiembre los 30.000 estudiantes que acuden a los más de 50 institutos cristianos presentes en el Estado de Israel. Estas instituciones acogen a chicos desde la guardería hasta estudios superiores, sin diferencia de credo religioso. El año escolar ha comenzado, pero con algunos problemas, en parte que se arrastran desde años anteriores y en parte agravados respecto a otros años, al que el Estado de Israel, según la Oficina para las Escuelas Católicas, no da respuestas adecuadas. En primer lugar, hay un problema formal, pero que tiene que ver también con el fondo del asunto. Los colegios cristianos han sido definidos por el Ministerio para la Educación como escuelas reconocidas, pero no oficiales. En nuestra categoría hay otras escuelas religiosas, judías, pero estas tienen derechos completos. Están financiadas al 100% o incluso más. Nosotros, en cambio, especialmente en las elementales, recibimos solo el 60 o 75% de lo que deberíamos tener para la enseñanza de cada estudiante. La financiación estatal disminuye año tras año. Las escuelas deben pedir cada vez más ayuda a las familias y a patrocinadores extranjeros. El niño es nuestro objetivo. Las familias sufren, especialmente con la actual situación económica. Pensemos en los padres que tienen 2, 3 o 4 niños en nuestras escuelas y deben pagar las cuotas. Se trata de una cifra muy alta. ¿Por qué no disfrutan por parte del gobierno de los mismos derechos que tienen otros en otras escuelas? El valor real del sostenimiento que recibimos del Estado es menos del 50%. La Iglesia no puede ir adelante con esta política del Estado. En un futuro, la Iglesia podría cerrar las escuelas.
Las escuelas cristianas lamentan también el nulo reconocimiento de su papel cultural en el país. En el ministerio hay cada vez menos inspectores y funcionarios cristianos, y cada vez más a menudo, las escuelas fijan exámenes coincidiendo con festividades cristianas. Hay cristianos, musulmanes y drusos que estudian con nosotros. La Iglesia fundó estas escuelas hace 400 años. No hay escuelas creadas por el Estado de Israel que den este servicio a todos los alumnos árabes. Somos una minoría en Israel, el 2%, para conservar nuestra identidad y el patrimonio cristiano en Tierra Santa, debemos conservar la identidad de nuestros alumnos para nuestra presencia futura. Para presentar estos problemas a la luz pública, la Oficina de las Escuelas Católicas en Israel ha convocado una rueda de prensa en el Centro Pastoral San Antonio, en Nazaret, con representantes de varias iglesias cristianas, directivos, profesores y padres. Después de amenazar a la huelga en el primer día de clase, el Ministerio de Educación ha convocado para la próxima semana a los representantes de las escuelas católicas, un momento de expectación para dar posibilidad al diálogo. Queremos que la reunión que nos han prometido hacer para resolver los problemas se tenga realmente y verdaderamente sea la fuente de la solución de nuestros problemas. Desde el momento en que es conocido que nuestras escuelas en Israel están claramente entre las mejores. La fiesta de San Esteban, rey y patrón de Hungría, que se celebra a finales de agosto en Budapest, acogió este año la presencia de una multitudinaria delegación de las diferentes comunidades cristianas de Tierra Santa, que llevaron un mensaje de paz. Entre otros estaban presentes Su Eminencia Josef Yulserey, de la Iglesia Greco-Melquita Católica, Su Eminencia Mar Suerios Melki Murat, de la Iglesia Siro-Ortodoxa, Su Eminencia Gregoire Pierre Melki, de la Iglesia Siro-Católica, el Reverendo Padre Abba Grevewald Vilsamel Berhane, de la Iglesia Etíope Ortodoxa, el Archidiácono Sobi Makul, de la Iglesia Maronita, acogidos por la provincia franciscana húngara y por el cardenal Su Eminencia Peter Erdo. La ocasión fue la presentación de la Sinfonía Eucarística, música compuesta por el padre Armando Pierucci, organista titular del Santo Sepulcro y fundador del Instituto Magnificat de Jerusalén, conservatorio creado por los franciscanos de la Custodia. En una catedral llena, las antiguas tradiciones orientales y su desarrollo sinfónico han fascinado al público y a expertos musicales. Los diferentes representantes de las comunidades cristianas de Jerusalén se sucedieron, cada uno cantando según su propia tradición, mensajeros de los valores de la unidad y de la reconciliación en este periodo de tensión y de dificultad en Oriente Medio. El Reverendo Padre Benedek Dobsai, provincial de la provincia franciscana de Budapest, en su discurso introductorio, recordó la tragedia de la guerra que afecta a las iglesias orientales en primer término. La música es el lenguaje universal de la comunión y de la paz, y esta sinfonía está atravesando el mundo. No es la primera vez que la Sinfonía Eucarística fascina al gran público. Su primera representación fue transmitida en directo hace 2 años desde el lugar que mejor indica, la humanidad de Cristo, Getsemaní, en Jerusalén. Pasando por los lugares símbolo de la humanidad y la paz, la composición del padre Pierucci fue ejecutada en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza y después en Matera. En Milán, con un concierto que tuvo lugar en la catedral, y en Matera, lugar que conserva las casas más antiguas del mundo. Desde Budapest, desde el centro de Europa que ha vivido los conflictos más sangrientos de la historia, llega un mensaje de paz y de unidad, un mensaje que nos llama a poner fin al sonido oscuro y sombrío de las armas y a elevarnos hacia el cielo, hacia la paz, hacia la unidad. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa,
para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la Custodia de Tierra Santa.